Evangelio de hoy lunes 4 de abril del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron a Jesús: Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es válido. Jesús les respondió: Aunque yo mismo dé testimonio en mi favor, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan por las apariencias, yo no juzgo a nadie. Pero si alguna vez juzgo, mi juicio es válido, porque yo no estoy solo. El Padre que me ha enviado está conmigo. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre, que me ha enviado, da testimonio sobre mí. Entonces le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó: Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció junto al cepo de las limosnas, cuando enseñaba en el templo, y nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pequeñitos, ¿listos? Hora de escuchar a Dios. ¿Qué entendiste de este bello evangelio? A veces, en nuestra vida, sentimos o tenemos momentos de oscuridad, por alguna enfermedad, por miedo, tristeza, enojo, orgullo. Todo esto oscurece nuestro camino. Pero Jesús es la luz. Él con su amor nos trae paz, alegría. Solo es necesario abrir nuestro corazón. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón? Yo sí, espero que tú también. Esa es la enseñanza del día de hoy. Nos vemos mañana. No olviden hacer su oración. ¡Ah! Y portarse muy bien. ¡Bee!